El actor canadiense Ryan Reynolds, protagonista de la película Deadpool y Linterna Verde, ha ofrecido a través de su cuenta de Twitter una recompensa de $5,000 a quien devuelva un osito de peluche que fue robado el viernes 24 de julio en Vancouver, Canadá, junto a otras pertenencias de una joven de la ciudad. Mientras realizaba una mudanza, Mara Soriano dejó su mochila en el suelo un instante, tiempo suficiente para que se la robara. En ella se encontraba una tableta, documentos de identidad y el oso de felpa que contiene un mensaje grabado por su madre antes de morir de cáncer en junio del año pasado. $5,000 a quien sea que devuelva este oso a Mara, cero preguntas, creo que necesitamos que este oso vuelva a casa, comentó el actor a través de su cuenta de Twitter. La historia del robo del oso se ha vuelto viral y no ha pasado desapercibida por otros actores de Hollywood que han retuiteado a Ryan Reynolds pidiendo que el oso sea devuelto. Incluso la policía de Vancouver se ha pronunciado al respecto en redes sociales. Por su parte, Soriano ha publicado un video de una cámara de vigilancia de un restaurante en el que se puede apreciar al sospechoso del robo caminar por un callejón con sus pertenencias. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado identificar la identidad del ladrón ni se ha recuperado su precioso osito. Así que bueno, déjame saber lo que piensas acerca de esto. Por esta conmovedora razón es que Ryan Reynolds ha decidido ofrecer $5,000 de recompensa a quien sea que devuelva el oso, sin ninguna pregunta. Déjame tu comentario, además ayúdame a compartir este video con todos tus amigos. Dale like y suscríbete si no lo has hecho, activando la campana para recibir todas las notificaciones en cuanto subamos un video nuevo. Y nos vemos hasta la próxima.